Contenido del día de hoy, haciendo precisamente este pacto que llevamos a cabo a diario, ponerle fin a la tristeza y dar la bienvenida a la alegría. Ahí me dio un taxista en Sevilla, pasaba frente a un McDonald's y yo me asombré y yo dije, oh, mira un McDonald's. Y le digo yo al tipo, y ha funcionado aquí, sé que va. Aquí la gente no le ha gustado eso. Total, que al final lo único que uno compra es caja, papeles y él dijo, cartones, caja y papel. Y encima tiene uno que pararse a llevar lo que son. Tú sabes. Yo creo que termina en un bañón, está lleno de papel. Tiene que coger la bandeja y entonces lleva en el zapacón. Y después servirle de criado a ellos, tiene de empleado, y tienes que, eso tienes que tirarle en el basurero. Uh-huh. Yo, el madrileño, tú no le puedes dar una noticia, la sabe toda. Tú nunca le puedes dar una noticia a un madrileño. Entonces un matrimonio amigo mío, van de visita una vez cuando yo viví en Madrid, y los dos son gordísimos, Gloria y Luis, los dos, así, él es puertorriqueño y ella cubano, los dos gordísimos. Y yo les estaba hablando de que a los madrileños no se les puede dar una noticia porque la saben. Y le digo yo, tú verás, y le digo al chofer de taxi, ¿usted vio anoche el programa de televisión española, el programa musical tal, no me acuerdo el programa? Dice, sí. Digo, ¿y qué le pareció a la pareja de baile cubano eso, Gloria y Luis? Gloria y Luis eran ellos dos. Y bueno, ni bailaban ni nada. Dice, ¿qué pareja? ¿Qué manera de bailar esa rumba, esa pareja? ¿No se le pone una noticia? Bueno, hay muchas cosas para conversar con este señor. Mucho de qué hablar por toda la experiencia que ha tenido. Mientras hacemos una pausita y les invitamos a todos ustedes a que vayan a un lugar lindísimo que está en la Núñez de Cáceres. Es la Superfarmacia Vivian. Y digo lindísimo porque qué bien te vas a sentir cuando llegues allí y encuentres la ropa para las damas, vestir muy bien, para los caballeros, para los niños, una perfumería súper completa, el departamento de farmacia por si te duele la cabeza y muchos regalos. Una atención sin igual en la Vivian. Hazme caso, créeme que si yo te lo digo es porque te quiero. Y yo quiero brindar con un licorcito, mira, te lo voy a brindar. Un licorcito de La Grange. Estos licores son hechos aquí, por Vinícola del Norte. Son deliciosos, hay una gran variedad. Ese es un triple sec. Ah, un triple sec. Hay anisette, hay un licor de banana que es una maravilla, bien tropical. No se puede ir de aquí sin sentarse así, frente a una mesa. Y que le pongan una pizza entera de pizzarelli. Se le van a salir dos lágrimas. Sobre todo esta noche que tengo hambre acá. Sí, pues atención. Atención, pizzarelli, que este señor tiene un hambre que se muere. La mejor forma de satisfacer esa hambre, pizzarelli, que es la única pizza que hay. Y ahora metido con la zumba y maní. El público básicamente es cubano, el que te sigue. No. Bueno, ¿o es latino más, en...? En general, mucho turista. Ahora, en esta época del año. Mucho turista hispanoamericano. Mucho. Todo tipo. Llena siempre. Además de cubanos, muchos colombianos, muchos dominicanos, muchos puertorriqueños, argentinos, uruguayos, todo tipo de turistas. ¿Y podría recordar en este momento cuál ha sido el momento más embarazoso en su carrera? ¿O en alguna de sus presentaciones? Eso fracaso grande que le pasa a la gente que quisiera como... No fue embarazoso, lo voy a contar como una cosa curiosa. Yo ya tenía en mi rutina
un chiste que yo le llamaba Robert Redford. Entonces, dos tipos que andan por la calle y uno de ellos, tengo que ponerme de pie para esto. Sí, póngase. Para que vean cómo es la... Dos tipos entran y uno de ellos le dice al otro, entra un urinario, uno de ellos. Y cuando sale el urinario sale todo mojado. Y le dice al otro, oye, ¿qué te pasó? Y dice, nada, chico, que entré ahí al urinario ese. Y tú sabes que yo me parezco mucho a Robert Redford. Y cuando entré, había un tipo a mi izquierda y un tipo a mi derecha, y cuando me vieron me dijeron, mira a Robert Redford, mira a Robert Redford. Entonces... Bueno, pues tú puedes creer que ese chiste yo lo hice en Buenos Aires y no lo entendieron. ¿Ah? Que ella estaba hablando un momento embarazoso. No lo entendieron. ¿Y se quedaron todos así? Sí, y yo dije, no lo entendieron. Nadie se rió, nadie. Digo, bueno, vamos a repetirlo, porque yo no me puedo ir de aquí sin que ustedes entiendan esto. Entonces lo repetí y lo cogió un grupito, lo volví a repetir, lo cogió otro grupito. Me sorprendió tanto, porque ese es un chiste probado. Ese chiste de Robert Redford, yo lo más que probado. Mira que en la Argentina se hace, y hay muy buen humor en Argentina. Sí, pero sin embargo, fíjate, son días, son cosas. Oye, y lo mal que uno se siente cuando no hay esa respuesta. No, pero cuando ya tú has tenido... A mí bueno, me pasó con un cuento que yo no tengo aparte. Que... Pero otra Freddy, cuenta. Cuando ya tú has tenido prueba de que ese chiste lo ríen, claro. Lo que te sorprende en lugar de preocuparte, ¿no? Claro. A mí me ha pasado con un cuento que le dice el niño a la mamá, mamá, ¿por qué fue que papá mató al pregonero? ¿No lo entendieron? Nadie lo ha entendido todavía. Bueno, hay mucha gente. Lo hago en los nightclubs. ¿No lo entendieron? Demasiado sutil. Sí. Yo pruebo cuando yo salgo a trabajar en una plaza nueva, en un público nuevo, y los primeros cuatro chistes que yo hago, cada uno tiene sus características. Exacto. Para cuatro tipos distintos de público. ¿Cómo así? Por ejemplo, dependiendo de la reacción del público ante los... Sí, eso es tan... Entre los cuatro primeros, sí. En los cuatro primeros, yo hago uno muy sutil, por ejemplo, uno de los que yo utilizo muy a menudo es, por ejemplo, un tipo que tenía fama de bruto. Y llamó un día a uno de sus amigos y le dijo, ¿usted dice que yo soy bruto? Bueno, pues déjame darte esta noticia. Ayer resolví un crucigrama de 14 palabras. En dos días nomás lo resolví. Y digo, uy, ¿te parece una hazaña? Crucigrama de 14 palabras en dos días. Y dice, sí, por afuera la caja decía de 5 a 8 años. Entonces, cuando yo hago ese, uno de esos que hago, ese que yo hago para probar, el nivel. Si me lo ríe un poquito, digo, coño, no puede ser, hay que cambiar. Tengo que hacer otra cosa aquí. Y entonces voy cambiando sobre la marcha, ¿te comprendes? Yo utilizo esa técnica también. Eso cuando es un público nuevo. Ya cuando tú conoces el público no hay problema. Ya, pero cuando llego a un lugar nuevo, sí tengo que hacer todo ese tipo de cosas. Y siempre tengo preparado, yo siempre tengo aquí atrás, 4 o 5 chistes fuertes para en un momento determinado, si hay uno que se cae, vengo con el fuerte para levantar de nuevo para que no se caiga. Yo imagino que le pasará como a los cantantes que tienen sus canciones mimadas favoritas. Sí. Usted tiene un chiste. Al Puma le piden, a Puma le piden el pavo real, a mí me piden el guanajo. Pero se puede hacer en televisión. No lo puede hacer aquí. ¿El de guanajo? No se puede. No. Ni aquí ni en Chile. Ah, si quieres te canta el pavo. Bueno, vamos para los muchachos mientras tanto. ¿Qué tú quieres? Sí, señor, los muchachos, la tradición. Las ciudades del país se han pintado con autocolor de popular. Y si no, fíjese bien, ahí está Valverde, está Piedra Blanca, está El Mamey y está... ¿Cómo se llama esta muchacha? Bueno, todas las ciudades del país, en todas las casas y en todos los carros, han usado autocolor de popular y han usado la acrílica de popular en las casas, porque ese brillo no es casual. Ese brillo de los carros es autocolor de popular, que en calidad y color es la mejor de la pintura. ¿Ay? Bueno, aquí estamos hablando, ya estamos en el aire. Digo que mira, Guillermo es un paisajista en ese aspecto. Esas cosas que tú haces, por ejemplo, lo de los entierros.
¿Cómo era en Cuba? ¿Y cómo han tenido que ver los cubanos el asunto en Miami? Eso es así, es un reto. El primer entierro que nosotros tuvimos en Miami, el primer velorio, la primera figura conocida que murió, todo el mundo estaba loco por ir al velorio para reunirse allí y ver a los que habían llegado y lo que es esto. Y llegamos a la funeraria a las 7 de la noche. Fíjate, a las 7 de la noche. Estaba cerrado todo. Y había una lucecita, una ventana por atrás, y todo el mundo llegaba y tocaba por la lucecita. Y cuando yo toqué, me salió un tipo mojado con unos guantes de goma puestos. Me dijo, coño, caballero, déjenme lavar al muerto. Llevo 2 horas ahí tratando de bañar al muerto, no lo puedo bañar por ustedes. El velorio no empieza hasta las 9 de la noche, déjenme tranquilo aquí. Y después a las 11 se acabó el velorio. En Estados Unidos se acaba a las 11. Y formamos una comisión ahí para ir a ver a los misioneros. Esto no se puede terminar ahora. Vamos a terminar un velorio a las 11 de la noche. Porque aquí se amanece. Sí, se amanece. Ya aquí, claro. Y aquí se está cortando eso también. No, pero aquí se hace algo que no se hace en ningún lugar del mundo, que yo lo vi. Yo tuve la oportunidad de conocer. Aquí hay cuenteros. Ah, sí, sí. Tipos que van contratados por un grupo para que vaya a un velorio a hacer reír. ¿En qué país del mundo hay eso? Solo nada más que aquí. Y se sientan la noche entera. Y se bebe. Y se bebe ron pero, y todo. Pero coño, y que la familia le dé permiso para que... Sí. Es así. Entonces, sí. Pero que Estados Unidos no cierra la funeraria a las 11. No, no, a las 11 tiene que ir todo el mundo fuera. Y tienen al pobre muerto ahí. Yo una vez en Nueva York se murió un músico y yo fui a la funeraria. Yo no estaba acostumbrado a esa cosa. Y llego a la funeraria, me equivoqué de capilla y entro a otra capilla. Bueno, había un viejo leyendo un periódico ahí y me siento al lado del viejo. Y como a la media hora me extrañaba que no hubiera nadie conocido ahí. Y me fijo bien en el viejo y el viejo era el muerto de la capilla esa que lo tenían sentado allí leyendo el periódico. ¿Cómo va a ser? Sí, porque allí es una religión que de acuerdo con lo que a ti te guste, si a ti te gustaba leer el periódico, pues te embalsaman, te ponen un periódico y te sientan en un sillón a leer el periódico. Ay. Y así te velan. Y yo estuve sentado al lado del muerto allí, el hombre leyendo el periódico. Y a mí me extrañaba que no cruzaba la página, decía, coño, noticia más larga. Ay, qué fuerte. Es cuestión de costumbre. Bueno, vamos a... ¿De qué Moreno? Cada vez que al cara yo me pongo chet, me dan una boleta que me pone zumbi, me pone a ganar muchos premios a mí, a mamá y a papá. Producto chet, cada vez que me pongo chet, me dan una boleta que me pone zumbi, me pone a ganar muchos premios a mí, a papá y a mamá. Por favor, el director. Vamos a la, silencio, llegó el director. De pie, pues, ¿para qué? Pase de pie, por favor. ¿Cómo que pase? Que de pie. Bueno. ¡Ay, buenas! Una es loca. Por favor, el señor Álvarez Guedes es inspector de programa de educación. Y está invitado. Muchas gracias, señor inspector. Siéntese por acá, señor Álvarez. Vamos a la clase para que usted... Gracias. A Puchuchito. Al revés. De esa mariconería. Bien. Por favor. Usted se trataba buscando. Ok. Póngase de pie. Cirita, por favor. Bien. ¿Qué conoce usted como anáfora? Donde se prende la candela, se le echa caibón, se le pone cuava, muchos palitos de cuava adentro, se le prende un fósforo y se prende de una vez el caibón y eso se hace un anáfora. Se pone zumbi. Ah, sí. Eso es un anáfora. Donde se prende la candela, pues usted cocina ahí. Ajá. Si usted no pone el anáfora, usted no puede cocinar ahí. Pero usted no dijo anáfora, ¿no? Yo dije anáfora, profesor, ya usted se imaginará. ¿Alguien sabe lo que es anáfora? No, señor. No, señor. ¿Para qué hace así? ¿Para decirle que no? No sé. Dígame. Yo tengo una. Usted tiene una anáfora. ¿Cómo así? En un rincón. ¿Usted no será un ánfora que usted tiene? Ah, sí, sí.
Y todos son... Ánfora, ¿eh? Cuando la gente tiene que anda con mucha ánfora en la calle, echando vainas. ¿Eh? Como... No, ínfula, eso es ínfula. Yo estoy hablando de anáfora. Es una figura... Ah, de literatura. Del sí. Anáfora, tenga, esto es la mamá, la esa es la múcura. Se llama anáfora, profesor. Ajá. A la repetición de una palabra. De una palabra. Principio, sí, de la... ¿De la qué? De la frase. ¿De al comienzo de una cláusula? Al comienzo de una cláusula. Estoy haciendo como andrula, una cosa que sí, andrula. Y todos son tan inteligentes. Son más o menos. Yo quería corregir, por favor, que sufrimos todos un lapsus. Esdrújula es la palabra que está acentuada en la antepenúltima sílaba y no en la penúltima, como se nos escapó. Bien, Lalo. Dígame que yo usted, oyeron lo que es una anáfora, ¿no? Oye, que voy. Bien. Afirmativo. ¿Qué es una estrofa? Una estrofa. Bueno, viene siendo una anáfora más sofisticada. ¿Cómo? Se hace en carbón. Onda. Ahí es donde se cocina. Hay mucha marca muy buena, hay de gas y hay también eléctrica. Esa es una estrofa. Estrofa, sí. Dígame, señor. Estrofa es cuando lo engañan a uno, que le dan una vaina por otra. Eso es una estafa. Estafa, yo estoy diciendo estafa y estufa. Esa es una estafa y no soy yo una estufa. Y yo estoy diciendo estrofa. Ay, escúchame, que yo estoy nervioso con el nuevo supervisor. ¿Alguien sabe lo que es una estrofa por Jesucristo? ¿Por quién? Doña Dalita, ¿qué es una estrofa? Vamos a acabar mañana a las 6. En los versos hay estrofas. Siéntese, doña Dalita, sí. Mensa, ¿qué es una estrofa? Sí, profesor, es una serie de versos ordenados según la norma que fija, profesor. El número de... El número de... De versos. De versos. Y humano. Es humana. Según la disposición de las rimas. De las rimas, exactamente. Que yo me sé, profesor, ¿verdad? ¿Cuál? De los claveles. Ey, de los claveles. ¿Cuál es de los claveles? ¿Qué fue? Mira, mira los claveles como empiezan a brotar. No los toques, Margarita, que se van a marchitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Virgen Santa, qué montón. No lo toques, Margarita, no lo toques, Asunción, que se van a poner mutio, tan fragantos como son. Yo me voy. No. Doña Lalita, por favor. No, esta no me la dispare, claro. Explíqueme por qué hay, cuál es la función de los acentos, por qué hay que marcar los acentos en las palabras. Sí, señor profesor. ¿Qué edad tiene ella? Todos. ¿Desde cuándo está aquí en la escuela? ¿De edad? ¿Desde cuándo está en la escuela? Hace 2 meses que se inscribió. ¿Nada más? Sí. Ella fue profesora. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿de qué? Profesora de todo. De ejercicio físico. Sí. ¿De ejercicio físico? De aeróbico. Se le partió el pescuezo haciendo ejercicio, ¿no? Dígame la importancia de los acentos. Sí. Según la gramática castellana, señor profesor, sí, la mayor unidad del habla, con sentido completo, pero donde se pone más énfasis en lo que uno debe decir. Exacto. Porque lo mejor del mundo es hablar bien. Por eso yo le decía al tráfico... Arrancó la procesión. Yo le decía al tráfico el otro día que cómo era posible que él me pusiera esa contravención si yo no me había tomado la luz roja. Pero contravención de él, está hablando del acento. ¿Qué tiene que ver? Es que uno tiene, ¿verdad? Uno debe manejar. Aquí no se sabe manejar. No, doña Dalita, siéntase. ¿Pero qué tiene que ver esto con...? Dígame, señor. Yo me manejo mi cuarto. Acento es cuando uno es capitán y lo hacen para mayor. Eso es ascenso. Sí. La importancia de los acentos, profesor, sí. Fíjese, en este país hay empresas que... En los aviones casi no hay acento porque están viajando mucho. Asiento. Que sepan de noche, esté acento al próximo programa. Atento. Sí, que decía que, por ejemplo, aquí hay empresarios en este país que han sido muy valiosos. José León Acento
ha hecho una empresa también. Ese León Asensio. ¿Eh? Bueno, pero todos contestan más o menos así. A... Vamos a hacer una pequeña pausa para yo explicarle aquí al supervisor y volvemos un minuto. Enfermo. Martirio. Sí. Bien, vamos a continuar, por favor. Vicente, póngase. Él se llama Vicente el Imprudente, señor profesor. ¿Usted se imagina? ¿Qué conoce usted como góngora? Oh, cuando uno está malo de la garganta, se pega un trago de una cosa y hace góngora, góngora, góngora. La vida es una góngora, góngora. La vida es una góngora, góngora. De luz y de color. De luz y de color. ¿Y siempre la clase es así? Más o menos. ¿Le gustaría pertenecer a la Sopao, profesor? ¿A qué? A la Sopao. Como usted no puede pertenecer yo a nada. ¿Qué se hace, Pao? Yo vengo otro día. No, pero yo ya tomo. Yo sé. Góngora. Góngora, eso. Para la garganta. Dígame. Góngora es lo que hay en Italia, una ciudad que van su góngora ahí con un palo. Góndola, animal, góndola. ¿Y de dónde es este? Coño, está diciendo cada barbaridad. Y lo que usted dice es una gárgara. Y lo suyo es gárgara. Gárgara. Nadie sabe. ¿Quién conoce? ¿Quién ha oído hablar de Góngora? Es un poema, profesor, Góngora Rota. Eso es Gólgota Rosa. Gólgota Rosa. Diga. Gólgota que habla mucho idioma, mucha lengua. Políglota. Dígame. Ese era, profesor, un poeta español nacido en Córdoba. Exacto. Que nació en el año 1561. Ese es el. Y su nombre era Luis Góngora. Sí, de Góngora. ¡Ay, el español! Luis de Góngora. Góngora y Argot. Y Argot. ¿Sabes lo que es? Ella sola, ¿me entiendes? Toda pila de animales que están. Sí, está humana. Una humana, ¿me entiendes? Tantos animales tienen que buscarse. Y llegando más. Bobby. Hábleme de la octava italiana. Tichel, no es que aquí. ¿A usted le gusta entrar en la vida privada de uno? Es de yo. Eso no es vida privada. Yo estoy diciendo que me hable de la octava italiana. Bueno, la primera que tuve fue una tipa que se portó lo más bien conmigo. Pero ella nació en Nápoles y tuvo que retirarse del país. La segunda no me fue muy bien tampoco. La tercera. Bueno, pues, me fue regular. La cuarta, la quinta, pues tampoco. La sexta, me parió un par de niños. La séptima, pues, viví con ella poco tiempo. Esa era mi la mona amante que yo tenía, que quería muchísimo. Le decían Giannini a ella. Pero la octava italiana, Trichel. Me salió loca. Es una historia triste. Bianca Petrocelli. Anda, ¿cómo se llama? Bianca Petrocelli. Me pinchó mi vida, teacher. Bianca Petrocelli. Afirmativo. Esa tipa tuvo un restaurante, montó un restaurante aquí. ¿Y te vivió con usted? Nosotros vivimos juntos. ¡Qué puerca, señor! Pues, igualmente. La italiana comen de todo. Óigame, embrujarse con eso. Qué buen diente tenía la italiana esa. Oye. ¿Eh? Siéntese, Bobby. Ella me parió cuatro muchachos. La señora comía hasta puerro. Nadie sabe lo que... ¿Qué le ha pedido Presley? La octava italiana. No, yo Raposo. Mira, ella lo mejor sabe. Estrofa, profesor, de ocho versos. De arte mayor y menor. Exactamente. Que también se le llaman octavillas. Los de arte menor se llaman octavillas. Ajá. Entonces... Se embotelló el pozole. La cuarta, profesor, y la octava terminan en consonante aguda. Exactamente. Esa es la octava italiana. Elvin, ¿qué me puede usted decir del alcalde de Zalamea? Oh, último amigo.
Hay personas que el organismo, ¿sabes? Así que usted le va echando vainas raras dentro, pues el organismo tiene que soltar por algún lado. ¿No? Entonces, el. Él cree que el alcalde es solo mío, él cree. No es, no es eso. Lo que el alcalde, sí, usted sabe, no hay mucha sal, se enfermó. Y le dieron unos miurestes para... ¿no? ¿Uno qué? Unos miurestes para una patilla. Diuréticos. 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 No miurestes. No, que tienen azúcar. No, esos son diabéticos. Ajá. Los que comen muchísimo. Sí, los diabéticos. Entonces, el sobrenombre es el... ¿Cómo que llamo? El alcalde de Zalamea. Le dieron esa patilla y le pusieron así. Donde quiera, el alcalde, Salamé, donde quiera. Donde quiera dibujar un monstruo. Contando un dinero. Tú lo conociste. Acá te estaba contando un dinero. Y tú lo conociste. ¿Cómo contando un dinero? No se esconde con un dinero. Y tú lo conociste. Conociste al alcalde, ¿no? No lo conocí, pero había oído de él. ¿Lo viste contar dinero? Me dijeron. Usted lo que tiene aquí es crema. No, no, usted no tiene una idea, profesor. Mierda. Yo estoy... Todo. Pero ella, muchacha que... ¿Alguien ha oído hablar del alcalde de Zalamea, por favor? Bueno, yo no había oído hablar de él, ¿no? Pero según él dice, parece ¿qué que... ¿Qué va? Usted no tiene ni un pasaporte. ¿Qué va a oír? Pero pues lo que tú estás diciendo... Mensa. Que este hombre, el que inventó el salami. Profesor, el alcalde de Zalamea... El que inventó el salami. Está considerada como una de las obras más pobres de Lope de Vega. Es una obra de Lope de Vega que se considera como una de las obras más pobres de él, del alcalde de Zalamea. Léanlo y después conversaré. ¿De quién? De Lope de Vega. Pregúntale quién es Lope de Vega, a lo mejor lo sabe. Dígame, ¿usted ha oído Lope de Vega? Hábleme de Lope de Vega. Lope de Vega está... de Don Alinco. Y viene de abajo para arriba. No, señor. Lincoln. Kennedy. Roberto Pateoriza. Pranforiza, la que pasa... Pateoriza. La pateorizada. Roberto Pastoriza. ¿Qué pateorizada? Eso mismo es. Entonces después está la... Antonio María. Ajá, la Miguel Augusto Sánchez, y está Antonio María Ricardo. Me va a pegar con esa mano, caramba. Y ahí está Ortega y Gasset. ¿Quién? Ortega y Gasset. O López. Siéntese, López. Va para allá. Dígame. López, los López son una gente de La Vega. Y los veganos somos buenos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a darse a recreo, rumba de animales. Bueno, por favor, quiero que se comporten para que el inspector no se lleve una mala impresión. Bien. Una mala impresión. Silita, póngase de pie, por favor. ¿Qué conoce usted como elegía? Bueno, eso es una cosa que uno lo coge para lavar los pisos que son de tabla y se pone a marechininga de bonito de una vez. No. Fuerte que es eso, es fuerte y pela. Si le cae a uno en la mano. Elegía, eso es elegía. Eso mismo.
uno lo usa para lavar y pues, la tarde. Eso es lejía. Yo estoy diciendo elegía. Acuérdense que estamos hablando de gramática. Elegía. Dígame. Elegía cuando se le falta una religión. ¿Cuándo qué? Herejía es eso. Escúcheme, profesor. Dígame, profesora. No, ya estoy acostumbrado a la burrada, señor. No me sorprende nada. Elegía es el vicepresidente que va con Peña para la agricultura y la vaina de los campos. Mejía, Hipólito Mejía. Ajá. Decía yo, señor profesor. Sí. Ven acá, hombre. Sí. La señora está mayor. ¿Cómo va a ser, hombre? Venga. Permiso, venga. Voy a disertar, señores. No, pero no siga disertando, coño. No diserte más, hombre. Diablo, qué potencia. ¿Quién me dice lo que es elegía? Dígame. No, comamos juntos, pero conversemos aparte. Qué barbaridad. Ay, señor profesor, ¿qué estaré yo pagando? ¡Qué carne! No, usted no, nosotros. ¡Qué hijo de puta! El señor José Ángel Buesa. ¿Eh? El señor José Ángel Buesa escribió una herejía. Sí. Y también el señor Machado escribió. Exacto, exactamente. Entonces, eso es una composición literaria hermosísima, como por ejemplo... Ay, ¿usted oyó a Renzo el Gitano? Siéntese, doña Lalita, siéntese. Mire, si yo vi a Renzo el Gitano. Alguien me dice lo que es elegía, siéntese. Elegía es cuando uno se le pone la piel de bolita así, colorado. Pues. Eso es alergia. ¡Ay, que me la cámara está la tipo de pelo! La calle, son parte de los dejo mudarte. Sí, pero ¿cómo entra el vendedor aquí? No, no, porque es por la calle. ¿Por la calle? Es que esta escuela está en la calle. Bro. Y yo voy a retirar el presupuesto aquí de la escuela. No, que hay que ponerle aire acondicionado. Ay, no. Aire dígame, ¿qué es elegía? Dígame. Sí, profesor, elegía desde siempre ha sido un canto a la tristeza. Un canto a la tristeza. ¿Sí? Viene del griego elegos. Elegos. ¿Qué quiere decir elegos? Significa caña. Caña, exactamente. Caña. Con A. Lalo. Tiene que ser inteligente, dijo con A. Sí. Caña, con A. Lalo. Sigue de profesor, sigue de supervisor y tú. ¿Y esto? ¡A puñoñito! Usted le está faltando respeto al inspector. Pero eso se hace aquí. Todos. Dígame, ¿qué quiere decir vanguardia? Vanguardia, mire, en el monumento. ¿Qué monumento? En el monumento de Santiago. Ahí tuvo la Coco Van, eso fue un escándalo. Está Rosita Padul. Dijo que no pisan más ahí. ¿Y qué tiene que bueno, ver? Bueno, porque hay vanguardia. En los negocios salientes de esa zona hay discoteca y cosas, vanguardia. ¿Eh? Hasta en la calle, vanguardia. Este es el marcón más bruto que he visto bien. ¿Eh? ¡Qué vanguardia! ¿Contesté mal, profesor? No, estaba muy bien. ¡Para suerte! ¡Qué vanguardia! Y hay un periódico, ¿verdad? Profesor, la vanguardia es un movimiento artístico o literario que tiene la intención de avance o renovación. Exactamente, sí. Eso se llama movimientos vanguardistas. Doña Lalita. ¿Y ella cómo se puede se mover entre todos los vanguardistas? Chico? Es la única que estudia, profesor. Es la única que pasa. Es una cosa muy seria. Ay, yo estudio. Doña Lalita, háblanos un poco de los clásicos de la literatura. Pero no se levante, por favor. No, no, no. Yo tengo que respetar. Siempre de piel corta. De piel corta, Yo voy a llevar mi más sagrada. Hay problema. Con el
señor para yo decir yo puedo hacer de culpa. Esa señora huele a volcán. ¡A garabón! Es una cuneta andada. Sí, es de la dígame, algo que me López de Vega. La señora huele a pavo, ¿eh? Sor Juan e Inés de la Cruz. Ajá. También, también, siéntese, doña Lolita. Una pequeña pausa y continuamos, por favor. Vamos a ver. Hay que... Bien, Vicente, póngase de pie. ¿Qué es un tropo? Oh, usted coge una soga y le da vuelta y hace... ¡Uápete! Y lo ondea. Qué rápido. Qué rápido contestó. Me has sorprendido. Y hay uno que se le da por arriba, que rocoto, 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 y se queda un... Eso es un trompo. Sí, hey, yo sé. Un hey. Tropo, dígame. Un tropo es un pájaro que vive bajo la tierra. Y hace hoyos. Pájaro que vive bajo la tierra. Pájaro que vive bajo la tierra. Entonces, hace unos hoyos, ¿sabes? Y saca la cabeza y vuelve a meter. La gente que usted no entiende, porque usted sabe todo lo que le están diciendo. Eso es un topo. ¿Eh? Un topo es eso. ¿El qué? Topo, topo. Dígame, señor. Eso es cuando cortan una mata que es grande, entonces abajo... Eso es un tronco. Yo estoy hablando tronco de un... Tronco es cuando uno no puede hablar, que está malo de la... Eso es ronco, ronco. Yo estoy diciendo un tropo, un tropo. Pregúntale a ella, ¿eh? Eso es griego. Es griego, sí. Es una voz griega. Ajá. Ya la oyó, seguro. Yo estaba allá. Yo estaba en Grecia, ella estaba ahí. Lo bucean eso, yo estaba ahí. ¿Qué quiere decir tropo? Vamos a ver, ¿qué quiere decir tropo? Es un tropo viejo. Diga. Tropo es una voz griega, profesor, que denota la acción de dar vueltas. De una cosa dar vuelta, exactamente. Es una cosa. Pero él contestó bien el tropo. Es una cosa. ¿Eh? La misma cosa, Leo. La reta y cejitas. Es una cosa. Y había uno se hacían de posta de pompota de la vaina de los niños. Con un palito abajo. Con un palito abajo. Y le ponía una cosa prieta que lo pegaba todo. Bien. Y después usted lo agarraba ahí. Bobby, póngase de nuevo. ¿Usted ha oído hablar de Bocacio? Papito Boquetanque, ese es un tipo. Tuvo muchos problemas en su barrio, precisamente por eso, teacher. Porque él Papito tenía la... ¿Papito Boca de Tanque? Boca Tanque, sí. Ajá. Ese es el apodo que él tenía. Pero realmente... Se llamaba Bocacio. Bocacio, sí, ajá. Bocacio. La gente le decía Papito Boca de Tanque. El tipo peleó muchísimo en el barrio por eso, teacher, porque le estaban diciendo casi siempre... ¿De dónde era él? Bocacio. ¿De dónde era? ¿De dónde? ¿De dónde de Boca era? Chica, de Boca Chica. ¿De Boca Chica? Bocacio, sí, Bocacio. Bueno, yo me voy por acá. Dígame. Bocacio le dicen a los macos y a los sapos que son bocacios. Son batracios. Batracios. La suerte que usted adivina todo lo que no, dice. No, porque es que... cuando dan un... Batracio no es cuando dan un palo. Batracio, batracio, batracio. Los bocacios son buenos todos. ¿Qué usted tiene que hacer esta noche, supervisor? Mensa, diga por algo de Bocacio, por favor. Era dentista. No, Bocacio no era dentista. Fue un famoso novelista, profesor. Que nació en Italia en el año 1313. El 1313, Bocacio tiene la... Doña Lolita lo conocía por la particularidad de que... Se llama la suerte. Él fue un gran novelista, él hizo un gran rompimiento con sus novelas. No lo digo. Porque es cuando empieza... Él escribía más la palabra, Bocacio. Sí, Bocacio escribía, pero se hizo famoso más por las novelas. Por la boca. Sí, pero él metía coño italiano y todas esas cosas. Sí, es verdad, sí, es verdad. Pero él fue el primero que metió en la novela la tragedia y la tipa que se envenenaba por el novio y se suicidaba y todas esas cosas. Bien, Elvin. Óigame bien. Sí. Óigame bien. Si yo le digo a usted la palabra cuarteta, ¿a cuál me estoy refiriendo? Estamos hablando.
hablando de gramática. Yo le estoy diciendo cuarteta. ¿A qué me refiero? De oh, ajá. ¿Qué quiere decir algo de eso? ¿Cómo es? Explíqueme, explíqueme. ¿Qué se refiere? Sí. ¿Sabes cómo es? Depende. Cuarteta, cuarteta. Exacto. Si es la mujer. La mujer es un pájaro. Que varía mucho, ¿sabes? Varía mucho en su cuerpo, ¿sabes? Entonces hay de distintos tamaños, ¿sabes? Entonces, ¿qué cosa es lo que hay de distintos tamaños? Mujeres. Entonces, parte de esa mujer, ¿sabes cómo es? La mujer es un pájaro que está repartida. Un pájaro que está repartida. Y ¿cómo es? ¿Un pájaro? La mujer es un pájaro que está repartida. Yo voy para carajo. ¿Hasta cuándo voy a estar? Entonces usted, así como usted la mira, si usted la mira de frente. ¿Y qué tiene que ver cuarteta con lo que yo, cuando usted me está pidiendo? Precisamente, entonces usted... ¿A cuarteta usted se refiere? Eso es lo que le estoy diciendo. Que, ¿verdad? Porque nada más son dos. Explíquele al supervisor sobre la clase de zoología. Sí. Explíquele el cangrejo al supervisor. ¿El qué? El cangrejo. El cangrejo. El cangrejo es un pájaro. ¿Un pájaro? Un pájaro que es muy chivo. ¿Para esto pájaro? El cangrejo es un pájaro que es muy chivo y puerco. Chivo y puerco. Sí. El cangrejo es un pájaro que no tiene que ver para comerse. ¿Un pájaro? Entonces, es muy chivo porque siempre está chivo, porque está... Y es muy puerco porque come de todo. El cangrejo no tiene medida. Usted le echa una porquería a la perra también. Entonces, si usted le marcha... Si usted le marcha para coger... ¿Qué hace ahí? La pijera, ¿sabes? Las muelas. ¿Usted lo conoce? ¿Qué hace él con eso? Que se defiende, el cangrejo es un pájaro muy bronco también. Que se, está, ya se la señal de chiste. Y se escapa en la arena de del majá, ¿cómo es? Deben sopa. Cangrejo. Siéntese, siéntese. ¿Sabe de cangrejo? ¿Alguien sabe lo que es una cuarteta? Oh, pero ven acá. Siéntese, siéntese. Después dígame, de la explicación mire tan larga que le ha dado. La cuarteta, profesor, es un serventesio. ¿Un qué? Serventesio. Serventesio. Sí, de arte menor, profesor. Exacto. En la que riman. ¿Tú sabías que eso se llamaba serventesio? ¿Tú sabías que eso se llamaba serventesio? Sí. Sí, sí. Oh, Dios. En la que riman, profesor, la primera y la tercera. ¿Cómo y la segunda es? Y la cuarta. Y la segunda y la cuarta. Entonces son cuatro, no son dos. Son cuatro cerveceros. Pero... Vamos a hacer otra pausa para venir a la parte final ya de la escuela. Dios mío. Un traguito de agua ahora. Yo creo que sí, porque vale la pena hacerlo. De agua Venus. Sinceramente. De agua más pura, la agua más sana, la de la tapita rosada. Para usted que va a un restaurante, como consumidor, usted tiene derecho a exigir lo mejor. Exija con mucha propiedad que le traigan esta, mi agua, agua Venus, que puede ser en la botellita de litro o... Oiga, que ustedes son hombres muy grandes, muy viejos. Pero como hacía mucho tiempo. No, mira, usted no es puñalada que ante la gente. Yo soy loco, siéntate tranquilo. Sirita, ¿qué conoce usted como sinalefa? Lo que le ponen a la cortina por arriba, que es ruchadito para que se vea bonita. Y lo bueno que tienen ellos es que ellos enseguida contestan, con una rapidez. Hey, yo sé, eso no es. Dígame, ¿qué es sinalefa? Sinalefa, antes meten los judíos abajo, que te trancan. Qué bueno. Es una sinagoga, y usted lo que está diciendo es cenefa. Lo mismo que usted me pregunta. Sinalefa. Cenefa no era donde estaban los guardias en San Isidro. Eso era el Cefa. ¿Ah? Y entonces la sabe todo. Este es un intérprete de acá. La sinalefa se usa mucho en nuestro... Ustedes usan mucho la sinalefa. Yo no sé por aquí. Yo no sé. Que tú no eres por aquí. Yo vivo en Cancino. Mensa, ¿qué es una sinalefa? Sí, profesor, ¿eh?
la pronunciación de y una lefa es la cola del maíz que lo tuetan, que sale de una cosa para arriba. Eso es cocaleca. Cocaleca es el del cementerio que el tío saca los... No, no, eso es Zacateca. Zacateca es el... ¡Carateca! Dígame que... Es una pronunciación, profesor, de una sola sílaba. De una última vocal. Es la pronunciación en una sola sílaba. De una última vocal, de una palabra. Ajá. Y la primera de las siguientes. Exactamente. Enredo, a ver, digo, dame un ejemplo, a ver, porque yo me quedé también. Un ejemplo como... Estoy en la Sinalefa. Sinalefa. A ver. El director, que diga un ejemplo, por favor. Yo no estoy aquí para contestar. Y entonces, brinca, ¿no? Oye, ¿por qué no me lo dije? Aquí se dice mucho la Casa España, por ejemplo. Casa de España. Es decir, la Casa España, Casa España. O sea, se juntan en una sola sílaba. Sí. ¿Cuál es el problema con eso? No, no se puede decir. ¿Cómo es? Pa' que coma. No, pa' que coma no tiene que ver con cita. Bien, Lalo. Dígame, querido profesor. ¿Qué es una redondilla? Redondilla, profesor. Profesor, me da la impresión de que redondilla es lo que usan las mujeres en el pelo, como una recta. Eso es una redecilla. ¿Redecilla? Sí. Yo tengo una de bolita. Ajá, qué bueno, ya lo dije. Dígame, ¿qué es una? Redondilla. Sí. ¿Qué es la rodilla? Es una rodilla. La rodilla de un pájaro que vive en la mata, un pájaro americano, que se come una avellana, una vaina de fuera. Esos son ardillas. Esos son ardillas. ¿Cómo? Ardillas. Bueno, usted sabe. Usted sabe que el hombre en su caminar por el mundo tiene que ser cuidadoso. Siéntese, el niño. Eso es una mata también. ¿Eh? Una mata que tiene muchísimas espinas. De redondilla. Sí. Ande, se rascan los puertos. Sí. Eso es jabilla, señor. Eso es la jabilla. Jabilla es lo que uno usa para lavar los carros. ¿Eh? Eso es la milla. No, Javilla. La milla era el barco de Colón. La niña. La pinta y la Santa María. La niña. Dígame, Mensa, ¿qué es una redondilla? Y déjese de estar señalando a la señora. Redondilla, profesor, es una cuarteta de arte menor. Y arte menor en la que escribe el profesor, la 1 y la 4, y la 2 y la 3. ¿Y la 6 y la 9? No. Usted también le pone unas preguntas aquí a yo. Pregunta usted entonces, pregunta usted. No, no, yo no soy profesor. Doña Lalita. Sí, señor. Háblenos de la importancia de la caligrafía. Imagínese usted. Vamos a amanecer aquí. Señora. La caligrafía estudia la corrección de las cosas que uno escribe. Porque cuando uno recibe una carta y no tiene una buena caligrafía, uno no la entiende. Sí. Por ejemplo, una vez Blasquito, que Dios lo tenga de mi me escribió una carta preciosa. Es donde me pedía mucho. Blasquito es su esposo. ¿No es que siente? Entonces, nos conocimos que era más almendra para la playa de la mamá. Y eso era más almendra. ¿Y no se sienta mucho? No, siente. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? ¿De qué era que estamos? De las almendras. Usted le machacaba las almendras a su esposo. Digo, que le machacaba almendra. Machacaba la almendra de esposo. Hacemos una pequeña pausa, por favor. Vicente. ¿Qué conoce usted como epopeya?
¡Ay, doña Dalita! ¿Qué tiene que ver? ¡Epopeya! Bueno, Popeya, ese no es un marino que tiene amores con Oliva. Ese es Popeya. A la base. Es Popeye. Popeye. Ese es Popeye. Popeye. Popeye era una señora que era cónsul. Ese es doña Quisqueya. El Popeye no es una fábrica de jugo. De los frutifríos. Coqueya. Ah. Coqueya, la gran cerveza. Mensa, ¿qué es una epopeya? Aparte de la que yo estoy viviendo. Ese era un periodista, profesor. ¿Eh? Periodista. Epopeya la antigua, ¿no? Eso cuando acabemos usted me manda un fax a ver cuál es. Epopeya, profesor, es un poema épico en la que el poeta, profesor, narra ellos. Ay, qué mirada. Ellos, en el estadio. Pero cállese, coño, déjale hablar. Exacto. ¿Cuáles son los dos poemas épicos más famosos? ¿Usted ha oído hablar de la Ilíada? ¿Eh? Imagínate tú lo que le ha preguntado. Yo me voy para acá. ¿Qué bolas? Venga, Bobby, póngale de pie. ¿Qué usted me puede decir sobre los 100 años de soledad? Esa señora duró bastante tiempo. ¿La señora? precisamente yo estuve presente en el cumpleaños de ella. ¿Esa señora? Sí. Duró bastante tiempo. Sí, precisamente yo quisiera que los camarógrafos hicieran close-up. Aquí tengo yo. ¿La foto? De doña Soli. Doña Soli duró. Doña Soli. Doña Soli, yo la conocí bastante bien. 100 años, ahí está celebrando ella. 100 años. 100 años. Ahí está doña Soli, mi amiga. Y le celebraron los 100 años de la Soli. Sí. Ah, porque ella se llama Soledad, esa señora. Sí, ella bien los mina. ¿Y él relaciona esto con...? Sí, doña Soli, ella bien los mina. Yo la estuve visitando a ella y me dijo, ven, Bobby, tiene que venir al cumpleaños mío. Voy a cumplir 100 años. ¿Y está viva, baby? Sí, está viva todavía. Y 108. ¿Usted no sabe por café si Gabriel García Márquez fue al cumpleaños? Oh, lo invitamos, pero él no pudo ir. Ajá. No. Es Gaby, el amigo mío Gaby. Él está en Puerto Rico. Ah, es puertorriqueño. Afirmativo, Gaby, sí, Gaby. Ese es puertorriqueño. Y tiene que ver con... De los García de Puerto Rico. Con doña Soli. Y Marque, es de los Marques de aquí que fabrican queso. Él es de los supermarques. Eso es, definitivamente eso es. ¿Alguien no sabe por casualidad quién es Gabriel García Márquez? El Gabo, no Gaby, el Gabo le dice. Segunda base del Cocoa. Yo no voy ni a contestar esto porque García Márquez es una de las novelas más conocidas de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. Usted está metiéndome un cumpleaños. La familia José Gabriel García. Eran primo. Alguien incomodaba, señor. Álvarez. Elvin. Hey. Sí, usted estudió. Ahí viene. Estudió inglés. Hey, yo le voy a decir unas frases en latín. A veces se falla y se mata. Para que usted me las traduzca. ¿En qué? En latín, que estaba dentro del temario. Latín no es el hermano del gol lo que trabaja en televisión. Latín Veragoncho. Latín y Chavarri. Le voy a decir las frases en idioma, en latín. ¿Qué ¿Ok? Relajo, qué relajo. Todo tipo de usted cosas. Me traduce. Es mens la... sana in corpore sana. ¿Eh? Mens sana in corpore sana. Fácil. Mensa, corre a ponerte tu mesana. Agnus Dei cui tollis peccata mundi. ¿El qué? Cata minuto. Agnus Dei cui tollis peccata mundi. ¿Cómo es? Usted no estudió nada, ¿no? Dime, dígame. Agnus Dei cui tollis peccata mundi. Me añugué de todo el pecado. ¿Cómo es? La minuta. Agnus Dei cui tollis peccata mundi quiere decir Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Escuchamos, señor. Sí. ¿Y dónde es? ¿Dónde queda eso? Eso es latín. ¿Y dónde queda ese país? Sí, bueno. Benedictus qui venit in nomine Domine. ¿Cómo es? Benedictus qui venit in nomine Domine. Me voy para el carajo. Benedicto, cuidado, el juego de dominó. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Anda para el carajo. Tradúcame esta. Per omnia secula seculorum. Perón. Tenga cuidado. A Perón lo operaron. Cuidado, cuidado. Cuidado. Que se aprieta como... A Perón lo operaron. Perón lo operaron. Cuidado, cuidado. Cuidado. Si dice culo, me voy. Una vergüenza muy grande con este inspector. Si es que puede retirarse, pues yo, yo lo lamento mucho. Ay, ay, hágase la luz. Hágase la luz. Bueno, el inspector se descompuso y ahora necesitamos luz en este momento. Vaya a Centro Lux mañana temprano, porque va a encontrar la iluminación adecuada, todos los estilos de lámparas que usted necesita. Perfecto. Vamos a darle un aplauso a la reina. ¿Qué pasó? Porque ya que está aquí, ¿cómo se siente? Hola, Padre Mariano. ¿Cómo está? Feliz año, Padre Mariano. Feliz año nuevo. ¿Cómo se siente? Qué bueno, qué bueno. Vamos un poquito más adelante, por favor. Sí, por razones del boom, Padre. Sí, razones del boom. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todavía María es reina? Oh, todavía, porque no ha terminado. Ajá. Mira quién llegó ahí, tu amigo. El corredero. ¿Qué? ¿Pero y qué es lo que pasa? No es contigo, pero... Bueno, pero estamos aquí, ¿verdad? Sí, estamos aquí, pero okay. No es contigo, ¿verdad? Usted no trabaja aquí. Ni usted tampoco. Oye. ¡Ah, no! Oye. Oiga, se dice buenas noches primero. Las normas de educación mandan a usted que salude todo este público que está aquí. ¿Qué fue? ¿Están dando algo? No, vamos a presentar a Paloma San Basilio esta noche. A mí me importa, búscame el dinero. Ay, tan indecente. Pero este no es el momento, miren. Hágame el favor, sacerdote, yo sabía. El dinero. Yo sabía. Este no es el momento, porque estamos aquí. Mire, es una cigua caranda. ¿Y usted? Prieta con una baña amarilla. No le digas así, que es una dama, respétela, por favor. A la dama no se le habla de esa forma. Padre, dígale que se comporte. Sacerdote, hágame el favor, mi dinero. Padre Mariano se llama, diríjase con respeto. ¿Eh? El padre Mariano. No va a poder, aquí no va a poder. María, mira, te mordió un caballo, María. Búscame el dinero, que yo... Usted, vamos a ver una cosa. ¿De qué dinero? ¿Qué es lo que usted está hablando? Que yo lo traje en el bojón y ahora... ¿Usted sabe qué piensa ese padre? Hago una obra de caridad. ¿Una qué? Una obra de caridad. No. Yo pero voy a pagándole que estamos. ¿Eh? ¿Y qué es lo que ha sucedido, padre? Déjenme que el padre me explique. Es que hemos contratado... Buenas noches a todos. Es que hemos contratado los servicios de acá del amigo Vinicio, porque queríamos venir a saludaros. Traíamos dos cosas importantes que plantearos. Yo no me tengo una, mi dinero. Tranquilo. Está poniendo contigo, más. No se entusiasme. ¡Ay, Dios mami! Yo sabía. Vaya. Ella está ahí. Mami está ahí hoy. Mi mamá está ahí hoy. Para que se pase de fresco. Che, vaya. Pues mira, ojalá te Rodríguez Arias. Tú sabes que a él no le importa mucho, él no tiene que ver con nada. Salvemos distancia. No estoy por incomodarme. Padre, venga y explíqueme que no el padre, está el padre no el va padre está mal. Bueno, mientras tanto, dígame cómo continúa su reinado en este año 90. Maravilloso. No me mande a callar. Espérate, hazme el favor. Padre, el dinero.
padre, dígale que se aguante. Que usted fuese padre, sacerdote. Pero es que yo le voy a pagar, pero tiene usted que esperar que terminemos nuestra misión y nos volvamos. Espera, espera. Volvamos para el barrio. Yo tengo que irme. No, se espera usted. No se va a arrepentir. No, mire usted, hágame, decía... Favor, yo tengo que buscar una persona. Pero si es que nos vamos en un momento. Pues tenga usted no es que no se le vas a pagar. Padre, dígale. Es que no se le va a pagar. Eso mismo. Mire, traíamos dos cosas importantes. Permítame, padre, yo voy a andar Julito porque espero el colmado. Yo le puedo decir que... Sí, yo pero... al padre, yo... ¿Qué viene? Bueno, venimos primero a un mensaje que trae María Primera con motivo de la festividad del Año Nuevo. ¿La reina de qué? Ella es la reina de la parroquia. ¿De la parroquia suya? De la parroquia. ¿Y esa es la reina? De la parroquia Santa Elvira. De la parroquia Santa Elvira. A ver, diga usted el mensaje de Año Nuevo a la ciudadanía. Sí, padre. Antes del mensaje, mi dinero. Padre. Ahora se le va a pagar, Vinicio. No sea usted necio, hombre. Se le va a pagar. Padre. Bueno, a la juventud dominicana que aproveche el tiempo de paz que estamos ahora en Año Nuevo, que a la juventud que lo caja suave, que no lo caja tan de pronto, porque la vida es una y hay que vivirla pero al paso. Y que entonces que seamos buenos y que cojamos las cosas suaves. Es cuanto. Bravo. Un aplauso, una bullita a la reina. Mire, por otra parte, queríamos ver si era posible que mediante sus gestiones pudiésemos nosotros hablar un momento con la señora Paloma para proponerle algo que tenemos en mente. Para eso tú me haces para aquí, mire, que yo tengo que ver con pájaros y con vaina. Búscame mi dinero. ¿Qué Paloma? Oiga, respeta un poco. Paloma San Basilio, una cantante conocida a nivel mundial. Así que vamos a... Bueno, vamos a ver si es posible que... ¿Cómo no, padre? ¿Cómo no? Tú vas a traer aquí dos alnícaros, si a mí no me importa. Yo tengo que ver con Paloma y con pájaros. Búscame mi dinero. El padre no va a poder. Pero nada más un momento. Ojalá sean 10, yo tengo mi dinero. Cansé un segundo, tengo yo que ir ahora. No sea tan... Está bien, pero el padre ya le ha dicho que se espere un momento, que le van a pagar, entonces... Ajá. Y entonces, si pudieseis vosotras hablar un poco con ella y con su representante. ¿Cómo no? A ver si es posible que ella nos pueda hacer, digamos, antes de irse un espectáculo. Yo me imagino que César Suárez no pondrá ningún tipo de objeción. Sí, bueno, quizá con la mediación del señor Suárez, que es un magnífico amigo nuestro. Entonces, podemos nosotros estar... ¿Es el hermano Jimmy Suárez? No. Jimmy Swagger. Sí, vamos a la señora a la parroquia. ¿Qué fue? No, son familia. Y nos puede... Hombre, mira, pero está usted importunando. Ay, Dios mío. Ay, pero Dios mío. A usted le voy a pagar en bendiciones. ¿En qué? No le diga eso a ese señor. Eso es un impío, padre. No acepte usted las bendiciones mías en lugar de dinero. Me da la impresión de que usted... precisa más de las bendiciones que yo le pueda echar que de cualquier dinero que me pueda costar un peso, 50 centavos una carrera. No, 35 pesos oro. ¿35 pesos? ¿Y por ser usted, padre? Ah, pues usted está cobrando más que padre. Mire, no hay dinero que pueda redimir todos sus pecados, ¿eh? No hay dinero en el mundo. Bueno, ¿haríais vosotras esa calidad? Mucho que sí, sí podríamos... Dame la mitad en pecado, dame la mitad en efectivo. Es mal que estoy, padre, por favor. Si vosotras tendríais la gentileza de hablar con esta señora o con su representante, porque estamos bastante flojos de fondos en la parroquia. La juventud necesita que tengamos nosotros un poco de fondos, claro, de eso para la escuela de la parroquia, y a ver si vosotras habláis con ella. ¿Podemos, podemos quedarnos? Yo le pido sí que se queden por aquí un momentito, más adelante, ya cuando ella venga a cantar, le ponemos en contacto. Ya hablaré yo con sí. Cálmelo un poquito y se pueden sentar por allí. Con mucho gusto, padre. Parece muy buena idea. Bueno, vamos. ¿Usted ¿Padre? Sirva usted de paje aquí a la reina? ¿De qué? ¿De paje a la reina? De paje, de paje. Váyase desfilando, por favor, María Primera. Se puede ir desfilando. ¿Dónde está el maestro? No está. Ya están bebiendo. Agárrele la cola. Agárrele la
cola. ¿Dónde está el maestro Tavares? ¿Cómo se llama? Tavera. Víctor Taveras. ¿Están bebiendo ya? Que te agarre, que... Padre, diga. No, espere usted la música, a ver si, si da usted un... La una, capa, un desfile. Que le agarra la capa para que... No, yo no voy a estar... Usted le toma de... Qué cosa tan grande. Pero, ni en el pero usted y yo podemos hablar. Usted, conservando su distancia, puede irse. Me dice un loco. Vaya, vaya, hombre. Mira, muchacho, ven. Él no se arregla. Vinicio, Vinicio, qué cosa venga, tan hombre. Grande. ¿Usted come? Sí, ahí. ¡Buenísimo! ¡Qué bueno! Bueno, padre, venga todos los días, pues me mortifica muchísimo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para bueno, que ya que da el músico sacando el van, ¿por qué no pasea? Tómenle usted la cola y dé un paseo para Ya vienen los muchachos para que toquen María el primero, desfile. María primera se luzca con su traje que hemos alquilado. Tome la capa. Necesitamos el de la... Pero ¿y qué sea? No es posible que empiecen a beber tan temprano estos músicos. Vamos, tome la capa que nosotros cantamos la cancioncita. Bueno, a ver, le da usted, maestro, la música del desfile de la reina. Usted sabe, usted la tocaba mucho en Moca. Vinicio, por favor, le toma usted. Sujete la capa. Ayúdela. Eso. Estimular ese buen ánimo que ella tiene, ¿verdad?, para este nuevo año con la juventud. Ella salió reina hace meses y más nunca se quitó la corona, señora. Jamás. Tiene que estar pagando un dineral de alquiler del traje. Dirige una parroquia y dice que quiere hablar contigo a ver si haces una presentación para recaudar fondos para la parroquia. Ajá. Es un padre maravilloso, es español también. Ajá. Así que sí, señor, pienso que te entenderás muy bien con él. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ella es Paloma, el padre Mariano y la reina de la parroquia. Esmeralda, María Primera. Encantadísima, altiza. Para servirle. Aquí te ayudo, eso. Pues yo creo que así mejor me voy a quitar la chaqueta y así estamos mucho más cómodos. Bueno. Yo lástima que no pueda hacer lo mismo. Yo que estoy juntando gallina y pollo para hacerme una cosa de esta. Sí, pero esas no son plumas de gallinas ni de pollos, me parece. Mira, hija, no sé, realmente no sé de qué tipo de plumas son las que se pone. Pero mire usted, señora, hemos venido porque ella es María Primera, la reina de nuestra parroquia. Ya se imaginará usted por la reina las condiciones en que está la parroquia. Entonces, la idea es que nosotros tenemos, vamos a ver si es posible, pues que no nos cobre usted mucho, a ver si hacemos una presentación. Para allá. Los niños, pobres, sí. Creo que ella tenía algunas preguntas que hacer, porque estaba un poco ay, ella... Ay, sí, yo estoy ansiosa por saber alguna cosa. Bueno, ¿y de quién le cose? Ay. Ay, María, pero... La chula, mi madre. Mira, bueno, imagínate. Un señor que anda por ahí, escondido por ahí. Es el que me ha puesto las plumas del gallo, que son gallos. Ay, gallo arriba. Son de gallo. Fíjate, cosa más sencilla, plumas de gallo. Qué lindo. Mire, ¿y qué usted come? De todo, mijita. ¿Y usted no se ha empalchado nunca? Ay, Dios mío. Así de veces. Pero me pongo buena enseguida. Ah, bueno, mire, ¿y para dónde usted va después de aquí? Después de aquí voy a Puerto Rico. A Puerto Rico. Y usted no necesita a nadie. Una reina. Usted no necesita a nadie que la coteje y vaya con usted. No, pero te puedes venir conmigo. Si quieres venirte conmigo, te puedes venir. Oiga, padre. Si te deja el padre, te vienes conmigo. Venga, ¿qué? César, otro billete. Que yo puedo ir. Ay, María Santín. Al capotillo, que yo me voy. Que yo me voy. Eso es verdad, que usted me va a llevar. Yo, si tú te quieres venir, te vienes. Pero si es que esta niña no tiene ni cédula, tienes ni pasaporte, ¿a dónde vas pero a ir? Yo voy con doña Paloma. Pero tú tienes que tener un pasaporte, tienes que tener una identificación, voy claro. Con ella. Pero no puede, venir, puede venir en Yola, ¿no puede venir en Yola? No. Ay, no le digas así que se atreve. Está ya, señores. No, miren, ya le hice una poesía a usted. A ver.
Es pequeña, pero sustanciosa. Motivo se llama. Que alimentan mi vida como el agua y el viento. Y el cantar de las aves son esos motivos. Motivo cuando caiga la tarde y el tiempo haya pasado. Indetenidamente por ellas viviré. Qué cosa más bonita. Un aplauso. ¡Ay, qué lindo! Ella realmente tiene muy buenos sentimientos. Es una muchacha que siempre transmite cosas buenas a pesar de... Lo que no se le da muy bien es la rima, pero el sentimiento y la profesión. El padre está malo, Paloma. Es fuerza. El padre Mariano es una persona muy simpática. Él siempre vive riendo y... llorando. Y llorando. Él llora de alegría cada vez que oye estas cosas. Imagínate, se emociona. Yo me voy a repatular, porque el padre no quiere que yo me vaya. Para ser reina de nuevo, María. Sí, hasta el 96. Bueno, buenos ejemplos hay, ¿eh? Sí. Sí. Pues mire usted, no sabemos con quién tenemos que hablar, señora Paloma, para esto que le estamos solicitando. Pues es muy fácil, con un señor que hay ahí pequeñito, un gordito él, que se llama César. César. Él es, vamos, como César, mi mano derecha, Suárez. Y mi pie izquierdo y mi estómago frontal. María, vámonos, que ya veo que esto no se va a dar. Bueno, pero quién sabe, padre, háblese con César. Además, Paloma puede, ¿verdad? Ayudar a que por eso menos, pueda al menos hay que intentarlo. Vamos a hablar con él, hacemos una reunión. Y así me saca el pasaporte, ¿verdad? Exactamente, todo en regla, todo en regla. ¿Qué usted cree? Absolutamente nada, creo. Pero no... Nada, pues nada, hija, pues si le hemos solicitado dos entradas para el Teatro Nacional y nos ha dicho que no las dejaba al 50%, de manera que con él no vamos a conseguir. Ay, yo no lo puedo creer, César Suárez. Ay, César. Ay, qué barbaridad, qué corazón tan negro. Y entonces para... ¿Usted cree que entonces para la parroquia no ayude? No, para la parroquia ni para nada. César, yo creo, César, tienes una fama fatal. Yo tengo que decir en tu defensa que eres un hombre tremendamente generoso y que le pedisteis butacas. Si le hubieseis pedido las dos sillitas que pone cuando viene la gente delante, pues os las habría dado, ¿verdad? Ah, pero es que ponen sillitas. Sillitas para los amigos. Ah, yo creí que en el teatro no hacían eso. Lo hacían en los cines. Que usted dejó de darle la mitad de lo de la misa. ¡Padre! No le diga nada. Solo eso te falta, César. Solo eso te falta, cobrar cobre en la catedral. ¡Ay, Dios! Nos vamos. Señora Paloma, será en otro momento, ¿eh? De todas maneras, cuando oiga... Cuando usted quiera, padre, cuando usted quiera. Yo le canto, aunque César no diga nada. Nada, le volvemos la espalda y yo me pongo a cantar. Y ella me hace el coro. ¡Ay, sí! Yo me sé alguna canción. A ver, ¿cuál te... Lloraba con ella cuando estoy en mi casa y terapeo y cosas así. ¿Y qué canción te sabes de Paloma? Nadie como tú. A ver, cántala conmigo. Nadie como tú. En mi vida, nadie como tú. Ay, qué para hacer. Bueno, ya sabes, buen dúo que tienes ahí, ¿eh? Que me ha preguntado, alguien de la parroquia, señora, que si va usted a Costa Rica. Que sí es cierto que va a Costa Rica y que dónde se va a presentar. Es cierto que voy a Costa Rica. Voy a Costa Rica esta semana que viene, o sea, esta semana no, la próxima estoy en Costa Rica. ¿Y se va a presentar? Y me voy a presentar en un auditorium nuevo que hay, que es una maravilla por lo visto. Voy a estar ahí 4 días cantando, o sea que... Bueno, pues ya está contestada... Los ticos y los que no sean ticos me pueden ver allí. Pues está... Ya lo sabe, padre, vamos a estar en Puerto Rico y en Costa Rica. Ya lo sabe. Todo rico, todo riquísimo. Vamos a... Mientras tanto, vámonos a Capotillo, anda. Sí, a ver si saca el pasaporte, por lo menos, ¿eh? Gracias, padre Mariano. Oh, bueno, agradable. Imagínate, estas son parte de los visitantes que tenemos aquí en nuestro estudio todas las noches. Y ya con tu presencia, pues imagínate. Nada, la próxima vez tenemos que hacer en Capotillo el programa. Qué lindo. Ay, imagínense ustedes.
hay que... Paloma, por favor, que te vienen a visitar. Pasa que ha venido un fan y de todo. Ajá. Bueno, pues, todo un fan club de Paloma San Basilio. Buenas noches, vamos a esperar a lo... Ay, mira. Buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas ya. Buenas noches, llegó el tiguerón. Espérense, déjenme ver a dónde me voy a poner, a ver si me da un chancecito por aquí, para tener espacio allá. Ay, Dios mío. Ay, qué bueno. ¿Dónde está la vaina de hablar? Ahí, mire, por ahí se oye. ¡Huablo! Excúsanos, pero ya tú sabes cómo... ¡A nombre de Frank Cruz! ¡De Paloma! ¡Le vamos a hacer entrega de... ¡Bien! Por favor, camarera, compórtese. ¡Te dije que todo te iba a traer! ¡Cállate, camarera! ¡A nombre de Frank Cruz, de todos nosotros, del barrio! ¡Le vamos a hacer entrega de... ¡Correcto! ¡Este ramo de flores! A nombre de el taller de desabolladura Luis Paña, a nombre de Ferretería El Marranito, y que se me quede. Novedades Yuyi. Y de Tutincito también, que aportó. Del Caldero. Y de Tutincito, y te vamos a hacer entrega de estas flores. Y flor, la surtidora de paletero, no la dejes. Ay, ese perro, voy yo a estar ya. Ay, Flor, por favor. Que hable con más, ¿verdad? Nosotros queríamos hacer una entrevista para ver si ustedes... ¿Una qué? Una, ¿cómo se llama? Mire el micrófono por aquí. ¿Popo? La... Que usted nos responda alguna pregunta. Lo que usted quiera. Yo ya... Lo que usted quiera, vamos. ¡Que pueblo no me ha llegado! Bueno, camarera, por Dios. Nos va a matar del corazón, ¿eh? Nos va a matar. Parece que bebió un poquito de más, ¿no? ¡Era demasiado! ¡Oh, se te dijo! Bueno, a ver, ¿qué... ¡Papá, tú sabes que no puedes afagar mucho! ¡No sufres! ¿No puedes? ¡Tú tienes problemas, papá! ¡De ahí que viene el apodo! Bueno... ¿Que por qué usted no anda con el hermano suyo? ¿Con quién? Con Basilio, no es hermano suyo. No. ¿No es hermano suyo? No. Es de otra hornada. ¿De qué? De otra hornada. Ahí viene una palabra de fuera. ¿Usted no lo conoce, Basilio? Lo conozco muchísimo. Un negro largo que canta como una vieja. Lo conozco mucho y... No, es cierto, eso no es cierto. No es cierto, se lo voy a decir, mañana le voy a llamar. Cisne Cuello Negro, que es la canción de él. El Cisne Cuello Azul Marino. ¿Cómo dijo? Cisne Cuello Azul Marino. Ah, bueno. Lo corta mano. Mire, que si es verdad que usted ha cantado con lo que cantan durísimo, con Plácido Domínguez. ¿A eso de cantar duro qué quiere decir? Un señor que canta duro. ¡Ay! Plácido Domínguez se llama él, ¿no? Plácido, su nombre es Plácido, luego su nombre tierno. Y el otro, Mariano Pajarote. A ese no lo conozco yo. Luciano Pavarotti. Mariano Pajarote, un gordo balbú que canta atrayado también. Mira que no. Que dice ella, no lo conoce. No, ese no, ese no, ese me falta, ese no lo conozco. ¡Huablo! ¡No! Camarera. Pues mire, entonces, a ver si los muchachos tienen alguna pregunta para ustedes antes de entregar, hacer la entrega de las flores. Yo quería pedirle excusa a la señora Paloma. Yo la fui a ver, ellos no, yo no he baratado, mi mamá es rica, tiene dinero. Y yo fui a verla al teatro ayer. Compramos una fila entera para nosotros. Ah, ¿esos que hacían tanto ruido? Eso, eso mismo. Sí, eso mismo. ¡Guau, guau, dominicano! Boca de Chivo tiene una... Ella es Boca de Chivo, tiene una palabra para usted. Sí, usted es muy hermosa, ante nada. Déjeme decirle boca que... Boca de Chivo está tan sabroso, ¿eh? No venga con la... Estoy emocionado porque nunca había estado con una artista en persona. Quédate allá, no venga con tu olor para acá. Un rechín, Boca Chivo. Vamos a ver si respetamos, porque es un momento muy serio, ¿eh? A ver si hay posibilidad que usted nos pueda dar una presentación
allá en Villa Consuelo. No, no, allá en el barrio. Ay, ya, porque el chivo, tú vienes de Alambón, espérate. Que el nombre de los muchachos, queremos saber por qué usted no canta en el Parque Ranfi, en el Orgenio, en el Centro Social Obrero, ande más. ¿En el bar de este señor? No. ¡Guau! Tiene mucha razón. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Ah, no? ¡Además! ¡Además! ¡Eso! ¡Claro, hombre! ¡Sí, señor! Es muy explícito, usted ve. Hazle entrega de las flores. ¡Va a ser entrega de las flores! No había para más, ¿eh? No habíamos para más, 2 pesos con 70 centavos recolectamos en el barrio. Y yo quisiera particular que para mí, usted me canta canción, yo estoy amargado con un cabo que yo por casa. ¿Qué? Un cabo de la policía. Cuidado, flor, acuérdate, ¿oíste? ¿Te acuerdas de qué? Ten cuidado. ¿De qué? Que vine a buscarte, fue date rápido, ¿oíste? ¿A mí? A ti mismo. Mira qué raso sucio viejo, maldito azaroso. Bueno, flor, qué vergüenza. Oiga. ¡Ay, qué vergüenza tan grande! ¡No, no, no, no! ¡Saca su flor al volcán de carajo, tutano! Señores, vamos a tener un poco de paciencia. La canción de... ¿Enfadado? No me extraña. Mira, doña Balama. ¿Qué? Para que usted me cante la canción de... La canción del pato que usted canta. ¿De qué? Una canción de un pato que ella canta. ¿De un pato? ¿De un pato? ¿Qué pato? Yo canto... ¡Pato de amor! ¡Pato de amor! Pero si ya la cantó, ya la cantó. Pero no estabas tú, ya la cantó. No, estamos allá afuera, no dejan entrar estos perros de aquí. ¡Vete rápido, Flor, vete rápido! ¡Mira, maldito acaloso, tu maldito maldito! Discúlpanos, pero tú sabes cómo son las cosas cuando viene la gente del pueblo que te quiere saludar. Madre mía, qué violencia, ¿eh? Qué violento, qué violento. Bueno, a mí me llevaron, me arrastraron todo para allá. Bueno, es un club de fans un poco especial, ¿eh? Sí. Reconozco que no sabía que tenía un club de fans tan variopinto y con una gente tan... Ay. Tanta fuerza, tanta violencia. Sí, son personas... Tenemos que ir a cantarles también a estos. Sí, claro. Yo a los del cura y a estos también hay que ir a cantarles. Bueno, pues no te vas a poder repartir, entonces. ¿Eh? Tendré que volver. ¿Eh? Tendré que volver. Ay, ¿qué opinan ustedes de que vuelva, eh? ¿Eh? Ah. Qué bueno. Gracias, Paloma. Ahora mismo te llamamos para que sigas cantando. Y perdona el incidente, perdona el incidente. Sí, imagínate. Si nosotros mandamos a buscar el cadáver, usted no pretenderá que venga solo. Sí, le damos todos los servicios aquí. Si hay que bañarlo, son 50 pesos más. Sí, tenemos buen jabón aquí para... ¿Cómo no? Estamos asustados. Sí, sí. No, aquí no se cierra. ¿Ustedes creen que eso está para esta noche? Sí, avisen. Sí, si yo no estoy aquí, está el bico, no hay problema. Sí. Bueno, no queremos que eso suceda, pero de algo tenemos nosotros que vivir. ¿Cómo no, señora? ¿Cómo no? Lo iremos preparando todos. Ay, Dios, ¿qué se va a hacer? Adelante, adelante, señor. Siéntese, por favor, siéntese. Siéntese, por favor. Cálmese, señora, que estos son momentos muy difíciles. Sí. Sí. Dígame, señor. Pero cálmate, cálmate. Cálmese para que un poco. No entremos en muchos detalles. Yo quiero saber los precios de la honra fúnebre, para los servicios. Mire, tenemos unas cajas grandes de fuera. Sí, tiene que ser grande. Son grandes, sí. Bien. Es de bronce, una caja gris de bronce de doble tapa. Tiene ventanita para asomarse, viene
acolchadas por dentro. Cálmate, cálmate. Tiene unos manubrios bruñidos muy sólidos, muy fuertes. Viene, es una joya de caja, es una caja casi registradora. Ajá. Sí, una maravilla eso. ¿Usted dice que es extranjera? Sí, esas son cajas de bronce que se traen de fuera, que eso no se daña nunca. Se puede hacer la exhumación unos años después y está después, igual. Se puede sacar, ¿verdad? Sí, cómo no. Ah, y deme el precio de esa. 50 mil pesos la caja. Eso naturalmente es sin el alquiler de la capilla, pero le podemos hacer un precio de 75 por todo. ¿Por todo, verdad? Sí, eso incluye el transporte. 75 mil. Sí, se le va a buscar el cadáver, se le trae aquí, se viste. Nosotros nos encargamos del papeleo del cementerio y todo. Y si quieren hacer las exequias religiosas aquí en la capilla, también tenemos de todo. ¿Todo eso va incluido? Sí, eso se lo incluimos todo. No es por tenemos nada. Un especial, por dos muertos damos un muchachito. Una caja pequeña. No es por nada, pero yo quisiera ver si usted me tiene otra opción. Sí, cómo no. Tenemos unas cajas maravillosas. Esa es la B1, es de caoba, acolchada. O sea, la B1 cuando la pone. La B1, que la B1 cuando la pone. Ah, y la B1 cuando la meten también. Abajo en el joyo, sí. Esa tiene, está acolchada también por dentro. Tiene manubrios bruñidos de bronce. Esa tiene también su ventanita. De vidrio. La de vidrio para la despedida. Para gente... Ajá. Eso es para los que llegan tarde. Porque llegan tarde. Sobre todo si ya el cadáver está de varios días, se sella, y entonces a través del vidrio, pues los familiares, los hijos que llegan de fuera, los compadres que llegan tarde, ya cuando el cadáver está medio abombado, no ahí, lo notan sí. A través del ahí vidrio. Ahí lo sabe tarde, ya con los moños mojados. Llega con los moños mojados. Esa tiene todo, es una caja de caoba. Y el servicio, esa de caoba, le voy a preguntar, todo incluido. El servicio costar? Completo incluido, esa se la puedo dejar, la caja sale en 20 más la exaquia, entre 40 y 42 mil pesos. Calma. Señora, estos son momentos muy difíciles, pero nosotros estamos para eso. Somos sus amigos en este momento. No se preocupe, yo sé que la situación es bastante delicada. 42. Sí, se la podemos dejar en 40. 40. Si el muerto no es muy grande. Sí. Bueno, no es por nada, pero usted no, qué sé yo, como... usted sabe que hay de todo en la vida. Sí, nosotros tenemos... Hay varios niveles de vida. Sí, ¿usted sí. Tiene algo un poco menos? Sí, cómo no, tenemos la de caoba, pero esa no tiene ventanita. Eso si los familiares llegan tarde, habrá que contarle. Pues no importa, no importa. No importa, esa viene sellada, no tiene... Está un poco forrada por dentro. No importa. Pero tiene sus manubrios muy fuertes, bruñidos, su crucifijo. Y se lo damos con el servicio, con todo, le salen 30. 30 mil. 30 mil, sí, pagado por adelantado. Sí, no, normalmente se paga por adelantado. Eso incluye el transporte al cementerio, incluye si ustedes quieren, se hace la... Pues todo lo que... No lleva misa. Si desean también, lleva misa, ya es un poco más, son 1,000 pesos más. No quiero que usted se sienta mal, pero... Ajá. 30 me dijo, ¿verdad? 30 mil, sí. Bueno, pues entonces yo quisiera que usted me dijera si hay otra opción. Sí. Yo tengo una de caoba, esa es bruñida, ¿verdad? Y entonces no tiene forro adentro, porque total, ¿para qué, verdad? El que va no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta y como está cerrada, pues no se evita el comentario. Usted sabe que mucha gente en estos casos, la gente habla mucho. Y se fija en la ropa. Se fija en la ropa que lleva. Nosotros le evitamos eso a los familiares. Se cierra la caja, está pelada por dentro, con su madera natural, porque uno es de la tierra y a la tierra vuelve. Exactamente. Esta no tiene ventanita tampoco. Ajá. Está... Es como las guaguas nuevas, que no tienen vidrio. Aquí. No tienen vidrio. Las que hacen aquí, que no tienen vidrio. Remodelada por la Fuerza Armada, claro, sí. En los artilleros. No sí. Tienen vidrio. ¿Tú? Sí, esta se lo dan, cuesta 10 mil la caja. Le sale como en 17 con todo el manejo.
Yo, si no es muy grande el cadáver, yo se lo dejo en 15. 15. Sí, porque si es muy grande, entonces tendremos que cortarle los pies y se le pone a los lados y eso no se ve. Se le hace a los lados. Se le hace... Como los fritos maduros. Exacto, como una adaptación. Sí. Es una especie de tenedor de cantina. Exactamente, exactamente, exactamente. Esas cajas. Ese es el último precio. Sí, lo más barato que tenemos es de 10.000 más las exequias, pues eso podemos dejárselo en 15.000 todo. Es lo más barato que tenemos. Bueno, usted me dirá qué servicio le podemos dar. Óyeme, te va a salvar que no te mates, porque esas cajas están demasiado caras. Oíste, vámonos. Y cuídate, yo me saque el premio el domingo. Vámonos. De todas maneras, si usted la mata aquí, le hacemos un descuento porque no tenemos que ir a buscarla. No, pero yo me saco un fracatán a la regla, no te apures. Nosotros somos...